Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bueno, una vez más compartiendo el taekwondo con ustedes. Y en este caso, bueno, nada, simplemente es como ayuda a memoria, tirar un calendario para el 2023, 2022 y lo que sería parte del 2023, para que todos tengan en cuenta y puedan organizarse con sus respectivas organizaciones. Bueno, les recuerdo que en marzo sí está la segunda edición y la última del campeonato argentino. Les recuerdo que se hizo en dos etapas, ¿sí? Este campeonato va a tener puntos para el ranking. Se hizo para todas las categorías en la primera edición, con equipos de provincia y equipos de clubes, rotura establecida, con un sistema round robin. Y la segunda edición se va a llevar en Mar del Plata, se va a llevar a Mar del Plata el 11, 12 y 13 de marzo, ¿sí? Se va a hacer la última edición, se van a entregar los puntos para el ranking y se va a entregar el título de campeón argentino, pero en este caso se va a hacer solamente para cinturones negros juveniles y adultos, y en la modalidad de lucha y forma y establecida y roturas y técnicas especiales. Los equipos ya no estarían y sería eliminación directa, ya no estaríamos utilizando el round robin, ¿sí? Bien, en abril tenemos el curso de la oficial de la ITF de Empire, ¿sí? En Mar del Plata. Eso sería el 1, 2 y 3 de octubre. En mayo ya saben que está la ICI, el curso no le preocupa, pero bueno, está la Copa Europea, ¿sí? En agosto tenemos el Campeonato Centro Sudamericano para los días 10, 11 y 12 de agosto. Esto sufrió un cambio porque va a ser el 18, 19, 20 y 21. Ahora va a ser a partir del día 10. Y en el mes de septiembre tenemos el Campeonato Argentino nuevamente, pero con una sola edición para cinturones negros, juveniles y adultos. Esto es en el 2022, ¿no? En octubre tenemos el 7, 8 y 9, la Copa del Mundo en Eslovenia. En octubre, 28, 29 y 30, bueno, esto es algo que todavía no lo puedo adelantar mucho, pero se viene un torneo importante en la Argentina, ¿sí? No puedo adelantar porque lo estamos definiendo, pero puede ser un torneo muy grande y por allá de características internacionales. En noviembre estaría el primer rankeable, el primer campeonato rankeable, sería el 18, 19 y 20 de noviembre, el primer rankeable solamente para adultos, para el seleccionado que va a representar a Argentina en Eslovenia, perdón, en Finlandia, ¿sí? Y ya para el 2023 haríamos en marzo, el 10, 11 y 12 de marzo, el segundo rankeable, que allá ahí entrarían los juveniles y los adultos, 2022, ¿no? En octubre tenemos el 7, 8 y 9, la Copa del Mundo en Eslovenia. En octubre, 28, 29 y 30, bueno, esto es algo que todavía no lo puedo adelantar mucho, pero se viene un torneo importante en la Argentina, ¿sí? No puedo adelantar porque lo estamos definiendo, pero puede ser un torneo muy grande y por allá de características internacionales. En noviembre estaría el primer rankeable, el primer campeonato rankeable, sería el 18, 19 y 20 de noviembre, el primer rankeable solamente para adultos, para el seleccionado que va a representar a Argentina en Eslovenia, perdón, en Finlandia, ¿sí? Y ya para el 2023 haríamos en marzo, el 10, 11 y 12 de marzo, el segundo rankeable, que allá ahí entrarían los juveniles y los adultos, y no tenemos definido todavía un tercer rankeable, no lo tenemos definido. Y ya más adelante, bueno, ya después de marzo, les adelantaría todo lo que entra en el 2023, ¿sí? Que tenemos ya algunas fechas ciertas, pero bueno, no, por ahora no lo vamos a publicar. Así que bueno, para que tengan un panorama de lo que es el calendario del 2022. Y bueno, más adelante estaremos informando. Les mando un saludo para todos.